rápido, señor topo, rápido, rápido. Me tardé mucho pensar. $6, hijo de put. Aquí está, pinche topo pendejo. Tuki. No, no llega el güey ese. Ok. Men, estoy muy mal, güey. Está muy mal el pedo, pa. Está horrible el pedo. Algo de área. Mucha área, muchísima área. Muchísima la chingada. 8, 9. Pues está enfermo, pa. La única opción que me quedaría, men, sería quebrarme a este perro, men. Porque este ya voló, pa. Este voló por los aires, pa. Si viene y jala, men, ese güey ya voló por los aires, pa. Y el luchador se va a quedar en mi corazón. O sea, de que me va a verguear. No de que yo lo quiera, sino de que me va a partir la madre. Ay, no, dobleteo, men. Doble hermano Mauricio. Estos güeyes están bien enfermos, pa. 800, vete a la verga. ¿Qué te dije, pa? Voló. Mi amor, no. Chingó a su madre, ca. Aunque creo que ahora yo me quiebro a este. No sé, tal vez, güey. Es que el doble fuego, men, no sé si va a funcionar, ¿eh? Porque el plan es que el zorro vaya y se ponga aquí, pa. Pero no sé si va a funcionar, carnal. No sé, po. No sé, carnal. No sabo. ¿Cuánto? Y pega un chingo, men. Pega 800, me mete a la verga. ¿Qué partida tan más curiosa, ¿eh? Está horrible. Ay, ya vas a empezar a mamar. Ok. Va a tapar ahí. Ok, tapó justo donde yo quería. Está men, y se pone a deshacer partida. Vuelve en media hora, pa. No sé qué hacer, güey. Pinche partida fea. Está horrible, la odio. A ver, vamos a llevar a este aquí, pa. Este aquí. Para ir, pues, no sé, haciéndolo. Luego yo creo que a este lo empujo, men, para que pegue dos veces. Bien chingón. Ahora sí, el topo, pa. Ahorita no puedo poner el topo, men. Va a valer. Pinche topo, genial. A ver, este puede pegar dos veces. ¿A dónde pego dos veces? Aquí, aquí, aquí. Voy a tener que tanquear esto aquí, yo creo. ¿Está? ¿Está? Doble vez, doble daño. Espectacular, pendejo. Algo que tenga muchísima vida, güey. Algo que tenga muchísima vida. Creo que el que más vida puede llegar a tener es este mugroso, ¿no? Este, ¿qué tal este, pa? 1500, Jape. Jape tiene más vida, men, pero Jape ahorita va a valer puro perk. Bueno, ve, Jape, ve. Ve, niño, ve. Haz tu chamba, niño. Tuki. Hermano Mauricio, bótate a la ver. Tuki. Men, no le he bajado nada al perro, estúpido. Aún tengo 3 varos, carnal. Aún hay varos, aún hay dinero. No le hice nada al mierder, men. No le hice nada al perro, estúpido. Nada, güey, nada, no le hice nada. A ver, tengo 3 pesos. Ya sé. Ya sepa. Pues yo voy a tomar. Tendré que tomar el camino del rusheo, papito. Pero es que es muy arriesgado, ¿eh? Porque esto no está cantado, men. Juego la cobra. Picadura de la cobra aquí. Ahorita este perro no puede empujar ni nada. El zorro aún tiene su ataque, men, por si se descuida. A ver qué pasa. Es que tiene mucha vida el mierder, men. Tiene muchísima vida el perro este del... de los hermanos Mauricio, pa. Cagan vida, güey. Tienen vida por todo lado. Ay, 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 ay. Y dejé desprotegido al jibo del ataque de ese perro, ¿eh? ¿Tuki? Se enojaba. De dos golpes se lo quiebra, güey. No mames. Bueno. ¿Tuki? Le va a pegar al corazón, supongo, ¿no? O se va a ir, güey. Se fue el perro ese de... ¡Qué pesado, güey! Tal vez tenía que haber jugado a Kira, ¿eh? Pero qué pesado el vato, men. Ojalá me venga a atacar con la piedra el mugroso. Y ahora ya está cubriendo allá arena, hermano. Chingas a tu madre. Quiero ir a por ese, pa. La cosa es que si voy a por ese... ¡Quiero ese! Y ahorita ya puede jalar de nuevo el mierder, men. Puede jalar de nuevo. Bueno, si deja la piedra... No creo que deje la piedra aquí, ¿o sí? Sería un chingo de daño. No creo que me la quiebre, pero... Me va a tapar, ¿verdad? Ok. Pues yo lo único que veo, men, es intentar madrearle el otro hermano Mauricio, pa. Hijo de... Eso sí está medio pendeje, ¿eh? Bueno, cada quien... Está bien. Este perro, men, este perro es el problema que tengo en la vida, pa. ¿Esto todavía puede hacer su ataque? Puedo hacer la que quería hacer hace rato, men. La del... Ah, amigo, mira esta. Increíble, pa. Creo que con esta resuelvo muchísimo, ¿eh? Toma, perro. 200, chingas a tu... Por favor, dime que me quiebro ese güey. Por favor, dime que me quiebro a este, pa. Este es el que quiero, men. El otro me vale ver 300, 142. No, ni en pedo. ¿Y si le disparo al de abajo, güey? ¿Tuki? Fallecido, perfecto. Eso me sirve, ¿eh? Me puede jalar, güey, pero realmente no va a pasar nada muy malo. ¿Tú ya puedes empujar? No, no puedes empujar, vale ver. Vamos por el hermano pendejo. Digo, Mauricio. Sa. Sa. ¿A poco sí, hijo de tu... Sa. 1000. Perfecto. Increíble. Incrediboy. Increíble. Incre... Ajá. ¿Tuki? Ve a apoyar, papito. Güey, qué dolor de culo me dieron los hermanos Mauricio ahorita, ¿eh?
La cosa es que va a venir con este, por este, así que debería tapar eso, obvio. Para tapar eso, yo creo que podría venir y jalarlo. Si viene hacia allá y lo jala, solo puede en medio o acá. Así que algo que pueda aguantar un chingo y además 5 peso, 4. Se me acaba el tiempo, esponja, ya valió ver. La albóndiga. Albóndiga God, pa, puede volar por los aires, pa, como Jesús. Me va a jalar al robot, güey, y el robot se va a ir al hoyo. No, vete a la verga. Bueno, no importa. No, de hecho sí importa. Pero bueno, ya fue. No mames, banda. Pinche partida rara, toda furcia, pa. Tenía que haber jugado algo aquí y luego aquí uno de a peso, men. No pensé rápido. Es que ese es el pedo, men. Estas partidas están bien raras, men. No piensas rápido. O sea, cuando te juegan de repente los hermanos Mauricio, pa, y el perro que jala el mundo, ¿qué haces, güey? Mamar nepe, porque no sabes qué hacer, la verdad. Se te va el pedo bien horrible. Ojo, se retiraba. Ah, para que el daño, men, del piso. Sí, ¿no? ¿O qué? Todavía no te da el daño, estupe. Todavía no te da el daño, perro. Yo creo que aquí me quiebro al hermano Mauricio, men. ¿Sabes? Ah, perro. No te conocía lo que... Digo... Lo gamer. Ok, hermano Pau. Neta fue por el zorro, así de simple. Malardísima, güey. Si jalaba la albóndiga, así iba al hoyo mi robot, man. Aunque luego yo me quebraba su robot, ¿sabes? Pero malardísima, creo yo. Ojo, lo va a curar. Si ¿Sí se gastó el... No, pues qué pendejo, man. Ahorita puedo empujar mi albóndiga, pa. Ok, pero ir a su corazón, pa, es arriesgado, ¿eh? Sí se muere este puerco. Ok. Ok, puedo ir a atacar con área aquí, pa. Pero, ojo, puedo ir a atacar con área a todos, men. Men, Olin. Se gastó la habilidad, ¿no? Puedo hacer Olin, güey. Si no tiene la habilidad, hago Olin. Me vale madre la vida a mí, estoy loco. Sí, men, sí, sí lo dejo así. Olin, Olin. ¿Ya puedes empujar? Sí. Olin, 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 Olin. De hecho, si lo empujo. No, Olin, Olin. Olin, a la chinga. Me vale verga. Guau. Ve, pendejo. Oye, eso no es nada necesario, ¿sí? Porque puedo literalmente clavar por acá abajo. Sí, eso no es necesario. Olin, Olin por aquí. Olin. Toma, perro. De hecho, 700. Si bajo este, pa, y empujo aquí, y le pego este mugroso. Ya, muérete, güey. 138. ¿Cuánto era, pa? 130. Uf, sí, se cayó. We are the children. Se logró, pa. Se logró por fin. Chingas a tu madre. ¿Tú qué? Esto aquí, pa, para que me, si me jala, que sea a la de la potenciadora, papi. Muere, perro. 507. Ah, no me jaló. Bueno, no importa. Y esto aquí, men, porque ahorita el vato va a venir con toda su fuerza de seducción, pa, a quererme partir la madre. Y yo creo que lo mejor que puedo hacer es... Otro robot. Digo, otro que haga daño a los robots, men, porque estos perros todavía están como si... Mira los mil. Bueno, de hecho, ya están bastante vendidos, pa. Pero la manta. La manta, me quedo con el centro. Un peso. El gato eléctrico, pa. O el gato normal. Gato eléctrico, pa. Ah, ya no puedo. Bueno, voló. ¿Tuki? Uf, uf. Qué miedo dan los puercos hermanos Mauricio, Tan re duro. Pero es que si te fijas, nunca vino a atacar con ellos, güey. Se limitó como que a proteger con ellos, pa, o algo así. A dar miedo. No los usó de forma agresiva, pa. Que creo que es lo que tenía que... Me sacó el dedo, qué vulgar. Grosero. No, es que pegan un chingo, mira. 800, güey. Y luego, no, vete a la ver. 900, güey. Y vete otros 900, yo creo, güey. 800, no, vete a la ver. Un Juan Cañón, si ya se va al río, mire, men. Es que ve eso, güey. Ve ese daño que hacen, güey. No, está enfermo, Está enfermísimo el pedo. Se lo bajó como si fuera de papel, güey, de plástico. O sea, de papel reciclable de baño, men. No, man. Está bien enfermo ese pedo. Lo bueno que ya me los puedo ver. Chingas a tu madre. No puedes mantener tus jugadas, perro, neta. ¡Ojo! Se atreve a más, Se atreve a... Ah, lo está protegiendo. Va a ser la misma, pa. Ahorita vengo. Ok, me toca. Hay que intentar finalizar ya este pedo, tú, por favor. Un hermano Mauricio mínimo que ya se vaya a chingar a su madre, por favor. ¡Sa! Ay, perro, cómo chinga. Bueno. Le Chauvel, remate. Ahí está. El otro perro ya no pega tanto. ¿Cuánto pega? ¿Qué? Todavía pega un chingo. A ver. Tuki. Bajación. Increíble, men. No conviene, O sea, si me puedo quebrar a alguien, tengo que apuntar al que me pueda quebrar, papi. Tú, chinga tu madre. Aquí. Ok, ese sí hay que bajarlo por lo menos.
yo creo que aquí apunto a esta cosa, ¿no? 1000, sí, y ya me la quiebro, pa. Y ya aunque el otro güey le pueda pegar un chingo, no pasa nada, es la vida. Ya no le puedo dar más, ya que se lo baje esta cosa. Tuki. Y Tuki fallecido. Con este le apunto a estos. Con la víbora, pues yo creo que también le apunto a ellos, ¿no? A ver, Tuki. Ya no puede invocar nada, así que le apunto aquí. Sí voy a usar al... Bueno, tiene 1000 de vida. Ya no necesito más de a peso, men. La manta se va a rifar. Ya sé, ya sé. Y el último peso para que el perro este de acá arriba no se mueva. Para dejar de estar mamando. Ahí está. Ah, pero ahí me lo va a quebrar. No es cierto, tiene 700, güey. No me lo quiebra. Perfecto. Y ya con esto voy a dejar inmóvil al Mokupa para quebrármelo despacio, con calma, tranquilidad y sin que esté mamando. Perfecto. Bailaron los hermanos Mauricio. Nada que hacer. No te lo vas a quebrar. Ay, perro, ¿y si sube el robot? Va a subir al pendeje este de Mauricio, men. Es la única forma en la que se lo puede quebrar realmente. Subiendo al Mauricio. Y aún así vas a volar por los aires, perro. Estúpide. Ojo. Bueno, esto ya no importa, güey. O sea, no me va a hacer, en esta jugada no me va a hacer nada, pa. ¿Tuki? Bueno, tal vez me funen el albón. Mamó el albón, diga, pa. Ay, Juan. ¿Por qué se llamaba Juan? Aquí el hermano Mauricio está mamadísimo. Soy ese. Yo soy ese. La realidad es que soy ese. A ver, Tuki. Güey, se quedaba un pelo. Ahí está. Ahora. Tú, carnal, hazme el favor de quedarte. ¡Ah, perro! Tiene uno de rango. Pensé que eran dos. Lo había medido mal, ¿eh? Mordidita en el ano. Increíble. Tuki. Me quiebro esta cosa ya por fin. Este de aquí. Ah, no es necesario, pa. Nos empezamos a madrear al moco poco a poco. No hay pedo. No hay prisa. Protegemos a... Este güey está, sí, está muy tocado, pa. Hay que cubrirlo. Cubrido. Tú tranquilo, mi amor. Nadie te va a tocar. La guardia frontera. ¿Sa? Míralo todo coneado. El moco, güey, todo tieso ya. Y el otro perro, pues nada más es cuestión de tiempo para quebrarnos el pollo este. Feliz. ¿Tú qué? Ya ríndete, güey. Ya ríndete, ya. Deja de hacerme perder el tiempo, por favor. Tengo cosas más valiosas que hacer que estar aquí mamando contigo. De Pegual es Chovel, güey. ¿Cómo se atreve, pa? Esto es claramente veracruzanofobia. A ver, Tuki. Ya, perro, ya, vete. Sí baila de dos, ¿no? Sí, increíble. Tú ponte en el hoyo, Tuki. Ajá. Tú pégale otros dos, papi. Si se queda a 1200, men, ya me lo puedo bajar. Ay, no, man, no tengo pila. 800, padrísimo, ya bailo. ¿Está? Güey, qué estrés me dio cuando empezó a quedarse con todas las casillas abajo, ¿eh? Te lo juro, pa. Ahí iba a acabar el turno. Me dio un estrés, güey, ver a los hermanos Mauricio y ahí, pa. Es que están bien duros, pasando una piedra. Pero se logró, derrotar a los hermanos Mauricio. Uf, dan miedo, güey. Yo quisiera poder jugarlos, men, pero me falta uno.